vamos a la segunda parte de Rayo contra el Mundo, que es Rayo contra Santiago Armesilla. Sabrosísimo, sabrosísimo. Se han intercambiado una serie de tweets que vamos a comentarlos. Vamos a comentarlos a raíz de la bronca esta que tuvo con el sindicato este de Solidaridad y el portavoz de Vox Andalucía, Rodrigo Alonso. Pues a Rayo le empezaron a atacar este tipo de perfiles, ¿no? El de la única forma de defender a los trabajadores de vuestras sucias manos y la de los empresarios explotadores es mediante el control estatal. Vosotros, liberales, venderíais a vuestro padre por un jornal. Callaos, por favor. Si es que son... Este es el rollo... Rollo nacional sindicalista falangista que hay dentro de Vox. Que está ahí y que se ve. O sea, esto no todo Vox es así, me imagino. O sea, yo entiendo que Espinosa de los Monteros es una persona más liberal que falangista, pero sí que es cierto que dentro de Vox, pues existe un cierto sector que es muy este rollito de nacionalismo sindical y este tipo de cuestiones. Entonces, Juan Ramón Rayo le escribió Falangbox, ¿vale? Lo cual generó ciertas polémicas. Solo por curiosidad, ¿decías lo mismo de Trump cuando hacía políticas proteccionistas? No es una pregunta retórica, ¿eh? Verdaderamente no lo recuerdo o no me suena. Sí criticaba a Trump por su proteccionismo continuamente. A ver, yo creo que... Otra cosa a lo mejor Rayo no será. Una persona muy... que apele a las emociones y demás no es, pero racional en este sentido y coherente en casi todo su discurso, tiende a serlo. Entonces puso lo de Falangbox. Entonces a partir de ahí, creo que es cuando entró Santiago Armesilla. Dice Patri, dijo, falangismo es cuando no quieres que te exploten. Dijo Rayo, falangismo es, entre otras cosas, nacionalismo más obrerismo más dialéctica de clases. Que yo estoy bastante de acuerdo con esta definición y era un poco lo que estaba defendiendo Patri, ¿sabes? El rollito este de las manos de los trabajadores, de los explotadores, mediante el control estatal, liberales, venderéis a vuestra madre y demás. A mí me parece que tiene ese tufo, ¿vale? No podría decir que es un mensaje estrictamente falangista, pero sí que tiene ese tufillo, ¿vale? De falangismo es cuando no quieres que te exploten. Dice falangismo es, entre otras cosas, nacionalismo, obrerismo, más dialéctica de clases. De falangismo es fascismo. Lee algún libro de historia. Y le dice, es un tipo específico de fascismo, sí. Nada de lo que he dicho se opone a eso. Aprenda a razonar. Dice, claro que razono. Fascismo es igual a autoritario, totalitario y antidemocrático, entre otras cosas. El fascismo tuvo su correligionario en el nazismo alemán. Para Europa y para el mundo, el fascismo fue una auténtica catástrofe. En España lo hemos tenido que sufrir durante 40 años. Le dice Rayo, ¿y quién ha dicho lo contrario? De genial, todos de acuerdo. Charo Power. Ahí ha habido bastante Charo Power por parte de Teresa Gómez Limón, ¿eh? Un poco de ¿a dónde vas, patatas traigo? Dice Sergio, creo que es una buena noticia que se esté empezando a criticar el liberalismo de ambas coordenadas ideológicas. Significa que se está convirtiendo en una alternativa cada vez más seria en España. Hombre, lo que yo no sé... Por ejemplo, había mucha gente que celebró que apareciese Javier Milei en la fiesta esta de Vox, que yo creo que si apareció Javier Milei es porque no sabe este tipo de derroteros que también abraza Vox, pero Javier Milei lee esto, o ve esto, del sindicato Solidaridad a las 900.000 lee esto y le da un ataque al corazón literal, literal, pero literalísimo. En fin, más allá de eso, estaba aquí Rayo haciendo sus rayeces en Twitter y apareció Santiago Armesilla corrigiéndole. Claro, desde la escuela esta de... No. Ceno, la dialéctica de clases hace referencia a la contradicción entre clases sociales. Si no hay contradicción, no hay dialéctica. Aunque también hay momentos de solo conflicto y de cooperación. Juan Rayo desconoce lo que significa la idea de dialéctica. ¿Cómo son los Gustavo Buenistas, eh? Es que ¿cómo son los Gustavo Buenistas? Por otra parte, Falange, como toda organización de derecha no alineada interna a un Estado, trata de evitar dicha dialéctica de clases armonizando sus relaciones mediante un sindicato vertical. El obrerismo falangista es nominal y nunca busca la disolución de las clases. Entonces lo que está diciendo es que básicamente la Falange o este tipo de nacionalismo sindical
realmente no estaría buscando una desaparición de las clases, sino que se estaría apropiando de esta lucha, que entiendo que sería pues más marxista y demás, para atraer el interés del obrero, lo cual me parece una soplapollez. Porque tú hablas con Confucius, por ejemplo, o tú hablas con algún nacional sindicalista de estos, y vamos, se distingue poco de un comunista promedio, sobre todo por la parte nacionalista. El resto me parece que es bastante parecido. De hecho, tú veías... Alicantino, ¡puf! Muchas gracias. Tú veías el programa de Podemos al principio y era bastante parecido al programa de la Falange. Dice, qué bonito queda armonizar desde un teclado. Bueno, en cualquier caso, yo tampoco voy a ser el que se meta en un debate con Santiago Armesilla, Dios me libre. Dice, para el falangismo, esto es lo que ha contestado Juan Ramón Rayo Armesilla. Dice, no, la dialéctica de clases hace referencia a la contradicción entre clases sociales. Si no hay contradicción, no hay dialéctica. Aunque también hay momentos de solo conflicto y cooperación, Rayo desconoce lo que significa la idea de dialéctica. Y contesta Rayo, para el falangismo hay contradicción de clases en el liberalismo. Justamente por eso proponen fusionar sindicalmente a esas clases y someterlas al interés nacional, como forma de superar la dialéctica de clases que, según ellos, existe en el liberalismo. Sigue respondiendo Rayo. Que tú mismo te respondes luego reconociendo que el falangismo sí parte de la dialéctica de clases. Si algunos creéis tan evidente que existe dialéctica de clases que cuando alguien la emplea ni siquiera os dais cuenta de que está partiendo desde vuestros mismos presupuestos analíticos ideológicos. En ese punto, no en muchos otros, que no necesariamente son los correctos. Y a mí me parece que... Bueno, a ver, también yo soy una persona sesgada porque yo estoy más de acuerdo en general... Bueno, en general y en particular, y yo creo que de todas las formas posibles, estoy más de acuerdo con los presupuestos y los planteamientos y los discursos de Rayo que con los de Santiago Armesilla, ¿vale? En general. Me parece que Santiago Armesilla es una persona muy leída, muy articulada, muy culta, muy cultivada en todo este tipo de cuestiones, pero la defensa... que tiene, por ejemplo, la idea que tiene de la historia y de cómo debería emplearse políticamente este tipo de cuestiones, el activismo en el que él se encuentra, pues yo no lo comparto tanto. Compartiría más, a lo mejor, las ideas que defiende Rayo en general. Pero me parecería un choque bastante interesante de ver y espero que algún día podamos contemplarlo. No calvo. Muchas gracias, Benny Raccoon. Raccoon, para los que no lo sepáis, es mapache en inglés. Bien. Y yo creo que aquí, probablemente porque estoy más de acuerdo con Rayo, creo que aquí tiene razón Rayo. Es decir, el falangismo este, en el momento en el que... sí que parte un poco de esta dialéctica de la lucha de clases. De hecho, si tú veías lo que decía la tal Patri, era los obreros que estarían explotados, ¿no? Hablaba de los medios de producción... Incluso el portavoz de Vox, hay una cuestión que en su momento me escamó bastante, ¿vale? Vamos a buscarla, y era que hablaba el tío de justicia social, lo que a mí me dejó un poco trastocado. Ah, mira, aquí Rayo habría contestado a Arturo Villa, de fronteras abiertas, tal, no sé qué, todo esto y más es el liberalismo, no somos aliados, gente como Rayo son el enemigo. Entonces, este le ha contestado en plan poniendo que sí, que no, fronteras abiertas sí, tráficos de seres humanos no, islamismo no, desprotección laboral no, drogas libres sí, aborto depende, eutanasia sí, prostitución sí, bienes de alquiler sí, relativismo moral no y globalismo no. Puto friki, tío. Pero bueno, a ver, algo que me sorprendió mucho de haber leído del Rodrigo Alonso, al verle hablar de justicia social, tío. Yo cuando veo a un portavoz de Vox hablándome de justicia social, me pongo a temblar. Literalmente. Me pongo a temblar. Pero bueno, vamos a ver cómo continuó la reyerta entre Armesilla y Rayo. Dice, nunca he negado que el falangismo reconociera la dialéctica de clases. Lo que afirmo es que no la resuelve porque su armonismo no tiene en cuenta dicha contradicción. No manipules mi argumento tan cutremente.
aquí ha matizado Armesilla el argumento de Rayo. Entonces dice Rayo, bien, vamos desandando el camino. Antes nos decías que el falangismo no reconocía el conflicto de clases. Ahora nos dices que sí lo hace, pero que no lo resuelve bien. Que no lo resuelve bien. Y cuando he opinado yo sobre si lo resuelve bien o mal, no manipules mi argumento tan cutremente. Se calienta, ¿eh? Esto se empieza, poco a poco se empieza a calentar, ¿sabes? Y entonces Armesilla ha vuelto a contestar, evidentemente, evidentemente, Armesilla habría vuelto a contestar. Es lo de Halloween. ¿Qué Halloween? ¿Qué Halloween? Pues está, claro, es, a Armesilla Halloween le parece una forma de anglofilia chunga, ¿no? Entonces no le mola. Entonces Armesilla habría vuelto a contestar, voy a ver si lo encuentro. Joder, tío. Joder, tío, es que ver este conflicto bien. Vale, esto es lo primero que ha dicho. Para el falangismo, algunos creéis tan evidente que existe dialéctica de clases que cuando alguien la emplea ni siquiera os dais cuenta de que está partiendo de vuestros mismos postulados. Vale, la dialéctica de clase existe como la dialéctica de estados y la dialéctica de imperios. Ese es el motor de la historia. Muchas ideologías reconocen esto. Otra cosa es cómo tratan de resolverlas. Como no tienes en cuenta estas dialécticas, vives fuera de la historia. ¿Lo ves? Esto es Armesilla y Rayo full hot, full warming, full hot spicy, como los chicles de canela que te revientan la lengua, es lo que estaría pasando. La dialéctica de clases, la dialéctica de estados y la dialéctica de imperio es el motor de la historia. Muchas ideologías reconocen esto. Otras cosas, ¿cómo tratan de resolverlas? Como Rayo se supone que no la reconoce, viviría fuera de la historia. A lo que Rayo ha contestado, que existe el conflicto en la historia es obvio. Que ese conflicto sea entre categorías idealizadas como clases o estados, ya es otro asunto menos obvio. A ver si termináis de darle la vuelta del revés a Marx y os libráis de idealismos en las definiciones que empleáis. Muchas gracias, Juan Cérrimo. A ver si termináis de darle la vuelta del revés a Marx y os libráis de idealismo en las definiciones que empleáis. Haciendo una referencia al libro de Santiago Armesilla que creía que tenía por ahí, pero no lo tengo por ahí. Pero creo que el libro de Armesilla creo que se llama La vuelta del revés de Marx. Jorge Voltineta. Yo creo que sería tan delicioso un debate entre Rayo y Armesilla. Pero bueno. Dice, idealizadas, las clases o los estados no son idealismos, son cuestiones materiales y el conflicto entre naciones y clases ha supuesto el avance de la historia. Es como decir que la clase social de los pelirrojos es una cuestión material. No, es una idealización generalizadora de un elemento material que puede tener nula relevancia dialéctica. Dice, los pelirrojos no son una clase social, son una manifestación genética del color del cabello de un individuo. Y Rayo dice, esa manifestación genética es un elemento material sobre el que podría idealizarse una clase social inexistente. Lo mismo con los trabajadores en su conjunto, tampoco son necesariamente una clase social. Construir la materia a partir de las malas ideas, idealismo. A esto, por supuesto, habría contestado Santiago Armesilla, dice, pues desde la comuna, y yo creía que este había sido el argumento ya definitivo. Dice, desde la comuna de París hasta los chalecos amarillos, fíjate que nula relevancia dialéctica han tenido las clases sociales que... Incluso ha habido revoluciones en Rusia y China hechas por idealizaciones generalizadas. No se te puede tomar en serio diciendo estas paridas. Aquí... Santiago Armesilla es un poquito más faltón que Rayo. Aunque Rayo sí que las devuelve, ¿vale? De vez en cuando como hablar del... Cuando le ha dicho Armesilla tu argumento cutre, Rayo también le ha dicho su argumento cutre. Explícale a la burguesía de la Francia del siglo XVIII que su situación de servidumbre dentro del tercer estado respecto de nobleza y alto clero era una idealización generalizada. Acabas en la guillotina. Desde el individualismo metodológico no se puede entender la historia. Que motejen de idealismo unos sujetos que defienden que los precios de las mercancías dependen de deseos individuales marginales, no ya pasando de Marx, incluso de la economía neoclásica y de Alfred Marshall, es de traca. Ni saben qué es el idealismo ni qué es el materialismo. Entonces, esto me había parecido
un buen pollazo encima de la mesa, pero ha contestado Rayo algo que a mí me ha gustado, evidentemente más, porque yo probablemente, pues, ya os he dicho que soy más de la cuerda de Rayo que la de Armesilla. Y ha dicho Rayo, muy elocuentemente, dice: claro que puedes manipular a las masas envenenándolas para enemistarlas con otros individuos. Seguro que podrás reconocer ese patrón frentista en ciertos movimientos nacionalistas. La dialéctica de clases hace lo mismo viendo contradicciones colectivas donde no las hay. ¿No hubo trabajadores en Rusia o en China combatiendo contra el Ejército Rojo o el PCCH? ¿Pertenecían a la misma clase social que los trabajadores que combatían a favor del Ejército Rojo y el PCCH? ¿Por qué presentas la guerra entre trabajadores como dialéctica de clases? Y al revés, ¿no había burgueses y aristócratas que combatieron a favor del Ejército Rojo del PCCH? ¿Trotsky era un obrero desposeído de medios de producción? ¿Por qué presentas la guerra entre burgueses como dialéctica de clases? Esto es algo que se ha presentado a lo largo de la historia y es una contradicción que también señalaba Antonio Escotado, y es que muchos de los grandes líderes revolucionarios a lo largo de la historia no son esencialmente obreros. Es decir, la gente que defiende el barrio, el bando del proletariado y este tipo de cuestiones no necesariamente pertenece de una forma esencialista a estos grupos. Entonces, por lo tanto, no se puede hablar de estas categorías de la forma en la que lo haría Santiago Armesilla, desde que muchas veces estas categorías pueden estar lideradas por burgueses o por gente como Lenin o incluso Trotsky. Joan Ballester, muchas gracias por la suscripción. ¡Puf! Que ya he regalado 162 suscripciones en el canal, que me parece una barbaridad. El conflicto es de intereses. Dice: lo que caracterizaba al Ejército Rojo o al PCCH no era su relación material con los medios de producción, sino estar unificados por determinadas ideas sobre cómo debían organizarse materialmente los medios de producción. Esas guerras civiles no fueron guerras entre clases, no es dialéctica de clases. Esa es una interpretación absolutamente idealista e antimaterialista de la historia. Esas guerras fueron guerras ideológicas y de coaliciones de intereses por conquistar el poder en su provecho. No lo sé, chicos, a mí me parece que aquí Juan Ramón Rayo ha puesto muy fuertemente también la polla encima de la mesa. Esto, desgraciadamente, no fue contestado hasta ahora, creo, por Santiago Armesilla. Joan Ballester le ha regalado una suscripción a Felipe VI. ¡Puf! Muchas gracias, Joan Ballester. Pero a mí me parece que aquí, no te diría que Juan Ramón Rayo se la saca, porque no ha habido contestación de Santiago Armesilla, y estoy seguro de que habría cosas que podría matizar. Es decir, este debate se quedaría abierto, pero a mí las ideas que más me han convencido en ese sentido sería esto último que dice aquí al final Juan Ramón Rayo: lo que caracterizaba al Ejército Rojo no era su relación material con los medios de producción, sino estar unificados por determinadas ideas sobre cómo debían organizarse materialmente los medios de producción. Esas guerras civiles no fueron guerras entre clases, no es dialéctica de clases, es una interpretación absolutamente idealista, antimaterialista de la historia. De esto es algo que redunda de forma bastante frecuente. Es decir, vemos de forma sistemática cómo los grandes líderes de los movimientos obreristas, de los movimientos de izquierdas, de los movimientos anticapitalistas, de los movimientos revolucionarios, muchas veces no pertenecen a la supuesta clase a la que estarían interpelando para que se levante, sino que pertenecerían a clases adineradas, a clases burguesas, ¿vale? Que con una determinada formación y demás acaban postulándose hacia esas ideas y dirigiendo, ¿vale?, esas revoluciones. Por ejemplo, en España, si vemos la mayoría de los líderes podemitas que habían salido y tal, todos vienen de una clase social media, de una clase social media alta. Las hermanas Serra estas hacían hípica y tenían un padre que tenía mogollón de pasta. Íñigo Errejón vivía en Pozuelo. Es decir, muchos de estos... Pero esto es algo que se repite de forma sistemática en la historia y es hasta cierto punto normal. Porque son esas personas, hijas de ricos, hijas de burgueses, que van a la universidad y en la universidad pues se encuentran con todas estas teorías y con todas estas ideas, y a partir de ahí serían ellos los que luego encabezarían estas luchas que se supone que estarían, que serían en nombre de la clase baja o de la clase obrera o del proletariado o lo que coño sea. Lenin, tres cuartas partes de lo mismo. O sea, sería algo
que sí que se ha dado de forma bastante continuada en estas grandes revoluciones a lo largo de la historia. Parece el capítulo de los hippies de South Park. El Che lo mismo, el Che evidentemente no era un tío que perteneciese a las clases bajas. No era un obrero y tal, y es uno de los grandes símbolos de la izquierda ahora mismo. Mi pelo es fuerte y abundante. Mi pelo es fuerte y abundante, pero me uno a la calvocracia como calvo invertido por mi carencia de barba. Muchas gracias, Stach. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Puf! Y Califa 198 que ha regalado 5 suscripciones y lleva 161 en el canal, peleando duramente con Joan Ballester. Muchas gracias, Califa. Soy los MVPs del directo y dice lo de Podemos con la izquierda es apropiación cultural. Full con rayo, pero volviendo a hoy, la prioridad hoy es reducir al máximo los gastos públicos innecesarios y así reducir impuestos. No el clásico, quiere usted, quítese usted para ponerme yo. Tal como pinta todo, ya tardas en poner en pantalla PayPal para donaciones extra. Muchas gracias, Trujol. Corazoncito para aquí. Dice, ¿tienes ya fecha prevista para el libro de marxismo que detrás entre manos? Estaría bien tener que regalar por Navidad. Dice, quizá para las siguientes Navidades, estas es materialmente imposible. O sea que el libro de Rayo y lo que daría pie a un debate con Armesilla sería como mínimo para las Navidades, no de 2021, sino de 2022. Antes veremos la tercera película del Spider-Man verso que ver el debate entre Rayo y Armesilla. Entonces, por ejemplo, aquí le han dicho, yo lo flipo contigo, a Rayo, eres el representante máximo del nuevo fascismo liberal. Eres un ser realmente abyecto y peligroso para la democracia. De todo esto por decir que la dialéctica marxista de clases es puro idealismo antimaterialista. Que me hace mucha gracia, tío. Voy a ir, de todas formas, al Twitter de Santiago Armesilla a ver si habría vuelto a contestar. La clase es un constructo social del que se aprovechan algunos para llegar al poder. Si os fijáis, todos son iguales. Racism, feminismo, LGTB, pura dicotomía. Muchas gracias. ¿Ha sido Miguel Ora? Ha sido Miguel Ora. Muchas gracias, Miguel Ora, por la donación. A ver, también es cierto que yo tampoco creo que esas generalizaciones que se hacen sobre esos grupos o esas convertir muchas veces a estos grupos en sujetos políticos muchas veces también se da porque hay una serie de relaciones materiales que las personas que pertenecen a esos grupos tienen con la sociedad y que favorecen el hecho de que se generen luego posteriormente estas dialécticas. Es decir, si no viniésemos arrastrando un prejuicio y una discriminación hacia la comunidad LGTB, por ejemplo, sería muy difícil que se hablase ahora mismo de la comunidad LGTB en los términos que se habla. ¡Abra! ¡Puf! Muchas gracias por tu suscripción. Es decir, muchas veces yo sí que puedo entender que es normal que la comunidad LGTB se convierta en un sujeto político si hay, de forma sistémica, elementos que discriminan de forma estructural a la comunidad LGTB. Es decir, si yo, por ejemplo, vivo en un país donde la homosexualidad está ilegalizada, es normal que se conformen pues grupos reivindicativos en torno a grupos y comunidades LGTB. Porque sí que existirían una serie de restricciones materiales que estarían no dejando a esta comunidad desarrollarse libremente. La cuestión es, una vez que estos grupos se equiparan legalmente con el resto, es decir, una vez que se introducen en nuestras constituciones y en nuestras leyes la igualdad de derechos entre personas LGTB y entre el resto de la sociedad, en el momento en el que sigue habiendo gente con intereses en utilizar de palanca, además, este tipo de comunidades para obtener réditos políticos, intentando pues generar estos discursos del miedo, como hemos visto, por ejemplo, hace poco en España. A mí lo que me parece es que esta gente al final lo que estaría haciendo es intentar parasitar y perpetuar unas... Quinto mes suscrito, ya me empiezo a ver el cartón. Un saludo pa' mi novia, la calvócrata suprema. ¡Fronks!
Muchísimas gracias por tu suscripción. A mí me parece que lo que se estaría haciendo es intentar perpetuar unos problemas que de forma natural la sociedad podría ir superando. Esto es lo que decíamos cuando apareció lo de los encapuchados de Malasaña. Que hubo una frase que dijo un liberal, que ahora no me acuerdo cuál es su nombre, pero escribe en Libertad Digital, que dijo que no... la demanda que había de odio era muy superior a la oferta. Eso es lo que estaría sucediendo ahora con este tipo de grupúsculos y demás. Lo cual no significa que en otros momentos la reivindicación por parte de estos grupos sí que hubiese tenido sentido a partir de las cuestiones materiales que había en relación a cómo se les discriminaba a la gente de estas comunidades. Pero bueno, Santiago Armesilla y Juan Ramón Rayo, chicos, algún día sucederá y ese día será un día bonito en el que todos ganaremos. Cigotos blanco, por el culo dando. Claro que sí.